Bueno, Diana, hoy irás a la fiesta de cumpleaños como si fueras un duende. No como Diana. Tu maquillaje es feo. Tu cabello es un desastre. ¡Qué día horrible! Julie, ¿estás lista? Terminé de maquillarme. Bueno, esto no es un maquillaje, algo así. Yo estoy lista. ¿Qué hay de ti, Diana? Sí, Julie, estoy casi lista. ¿Y tú? ¡Wow! Julie, ¿eres tú? Tu maquillaje y peinado son tan geniales y hermosos. Deberías haberme ayudado. ¡Mírame! Hoy no me veo para nada bien. Seguro, seré la más bonita en la fiesta. Por cierto, ¿dónde está nuestra amiga? ¡Nastia, ven aquí! ¡Apresúrate! ¡Llegaremos tarde al cumpleaños! Cierto, hoy es la fiesta, me lo olvidé. Pero voy a ir de todas formas, lo prometo, iré así. Nastia, el problema es que tendrías que haberte ido a la cama temprano. Nastia, ¿de verdad vas a ir así? No debiste haber mirado esa película, tendrías que haber ido a dormir temprano y estar bien para hoy. Por cierto, Julie, ¿tienes un regalo para Masha? Nastia y yo le daremos estos Mickey Mouse. Yo compré el blanco. ¡Claro, chicas! ¡El regalo! Lo compré, pero lo olvidé en casa de mi abuela y me tardó 2 horas en llegar hasta allí. ¿Qué debo hacer? No tengo tiempo para comprar otro. Hola, chicas. ¿Van a ir al cumpleaños? Nosotros sí. ¡Kevin! ¡Kevin, por favor! ¡Ve a comprar un regalo! Olvidé el mío en casa de mi abuela y me tardó 2 horas en llegar. ¡Kevin, ¿recuerdas que te di tartas y dulces? ¡Por favor, ayúdame, Kevin! Aquí vamos. Espera, Julie. ¿Qué regalo? ¿Qué estás diciendo? Kevin olvidó su regalo en la casa de su abuela. Vete a comprar otro. No está bien ir a la fiesta sin llevar uno. Siempre tenemos problemas con ustedes. Bien, Kevin, vamos a comprar. Julie, ¿qué compro? No lo sé, Kevin. Puedes elegir unas flores o algo así. Por cierto, a Masha le gustan mucho los collares rojos. Cómprenle uno y también flores. Sí. Julie, ¿qué hay del dinero? ¿Lo compraré con el mío? Bien, Kevin, aquí lo tienes. Oh, de aquí sobrará algo para nosotros. Vamos. ¡Chicos, apresúrense, por favor! ¡La fiesta comienza en 30 minutos! ¡Vamos, chicas, prepárense! Diana, mira, Julie, está hermosa. Haz algo con mi pelo también. Nastia, ¿quién hará algo con el mío? Mírame, no he tenido tiempo para prepararme. Aquí tienes, ten tu regalo. Espero que los chicos compren el regalo. Masha me dio regalos tan hermosos el año pasado. Fue genial. Y yo... Kevin, yo conduzco. Dime, eres pequeño. Yo lo soy, mírate, un adulto. Dima, abróchate. Sí, claro. Kevin, usemos todo el dinero para nosotros. Dime, ¿estás loco? ¿Te imaginas lo que Julie nos haría? Bien, consigamos un regalo. Kevin, ve por el bosque. Es más rápido. Dima, es peligroso ir por el bosque de los trolls cuando oscurece. Kevin, ¿a qué le temes? Está bien. Kevin, sube el volumen. Kevin, ¿viste eso? ¿Por qué lleva un palo? Dima, ¿quién es? No sé, quizá un troll. Kevin, no hay trolls en este bosque. Oye, Dima, nos está mirando. Kevin, pronto, vamos. No puedo, ha bloqueado el camino. Kevin, tengo miedo. ¿Qué hacemos ahora? Dima, no es un troll, ¿no ves? Tiene una chaqueta. Es solo una niña. Vamos a preguntar qué quiere. Bien. Niña, ¿por qué estás sobre el camino? Déjanos pasar. Sí, estamos apresurados. No, no los dejaré ir. Niña, no seas impertinente. Julie nos pidió un regalo. ¿No conoces a Julie? Nos matará. ¿En serio? Ajá, Julie es así. Así que mejor libera el camino. No.
No lo voy a hacer. Es terrible. Una niña con un palo que tiene una tela ha venido y no nos deja ir. Kevin, quizá quiere que la llevemos. Vamos a preguntarle. Niña, ¿hacia dónde vas? ¿Te llevamos? No te quedes en silencio. Si lo necesitas, te llevaremos. Llévenme a la fiesta de cumpleaños. ¿Llevarte al cumpleaños? Ni siquiera hemos visto tu cara. Claro, salió del bosque de los trolls y quiere ir a una fiesta. Bien, Kevin, llevémosla con nosotros. No hay opción. Ok, niña, entra al auto. Estamos apresurados. De tu parte. Olvidaste tu regalo en la casa de tu abuela. Mandaste a los chicos a comprar otro y no regresaron. Ya está oscureciendo. ¿A qué hora iremos a la fiesta? Todos nos deben estar esperando. Los chicos no están en línea. No contestan. Dasha, es tu culpa que no hayamos traído un regalo para Masha. Nastia, está bien. Nos uniremos a las chicas como si lo hubiéramos hecho con ellas. Muy bien. Chicas, comienzo a entender. Creo que los chicos decidieron acortar su camino por el bosque de los trolls. ¡Claro! ¡No hay señal en el bosque! ¡Chicos! ¡Corramos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Dasha? ¿Nastia? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Sí? ¿De verdad? En realidad, Masha también nos invitó a su cumpleaños. Sí, decidimos buscarlas. Ya veo. Bien, entren, chicas. Pero no podemos ir a la fiesta de Masha. Sí, porque los chicos fueron a comprar un regalo y creo que decidieron acortar el camino yendo por el bosque de los trolls. Espero que los trolls no los atrapen. ¿Tienen un bosque de trolls? Sí, chicas, ¿no lo recuerdan? El año pasado mi amiga Nastia fue a caminar por el bosque de los trolls y nunca volvió. Creo que los trolls se la llevaron. Chicas, es todo. Estoy en pánico. No están los chicos ni el regalo. Seguro los trolls los atraparon. Chicas, tranquilas, cálmense. Mejor ahora entremos a la casa. Si los chicos no vienen en 5 minutos, decidiremos qué hacer. Sí, de acuerdo. Vamos, chicas. Las fiestas de Masha siempre son tan geniales. Es cierto, y parece que no iremos a ningún lado. Qué suerte tienen quienes pueden ir. Yo quiero ir. Bueno, es culpa de los chicos. Y en realidad es todo tu culpa, Julie. ¿Cómo pudiste olvidar el regalo? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¡Nos preocupamos tanto! ¡Qué bueno! Julie, es todo culpa tuya. Si no hubieses olvidado el regalo, todo habría marchado bien. ¡Chicos, vamos! ¿Dónde está el regalo? ¿Dónde está? No lo tenemos. No pudimos ir a la tienda. ¿Pero por qué? Porque alguien se nos cruzó. ¿Eh? ¿Y quién es? No lo sé. Íbamos por el bosque de los trolls y ella salió y no nos dejó ir. Bloqueó el camino y dijo que iría al cumpleaños con nosotros. ¿Cómo? Niña, ¿quién eres? Ok, chicos, tráiganla, vamos. Siento que no llegaremos a la fiesta. Sí. Es verdad. Bueno, al menos conozcámonos. Soy Diana. Yo, Nastia. Yo, Julie. Yo, Dasha. Yo, Nastia. Somos Kevin y Dima. ¿Cuál es tu nombre? Tengo hambre. Dima, Kevin, ¿dónde la encontraron? Bosque de trolls. ¿Y si ella es un troll? No, sus orejas no son grandes. Sí. Dima, echa un vistazo, quizá tiene algo sabroso ahí. Creo que es comida de troll. ¿Quién quiere compartir? No soy codiciosa. ¡Oh, por Dios! ¡Pobrecita, chicos! ¿Esa es toda su comida? No te preocupes, niña. Te daré algo de sopa y calentaré unas chuletas. Julie, ¿por qué eres tan buena? Cuando se trata de nosotros, nos echas. Ajá, no hay sopa ni chuletas. ¡Basta, chicos! ¡No discutan! Así que, niña, cuéntanos tu historia. Dinos qué necesitas. Sí, dinos. Te ayudaremos. Sí. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Cómo llegaste al bosque de los trolls? Hace un año fui al bosque de los trolls porque había unas flores hermosas. Las estaba recogiendo cuando los trolls me atraparon.
He estado cocinando para ellos y cuidando a sus niños por todo un año. Solo ahora pude escapar de ellos. Escuchen, chicos, la niña me recuerda a alguien. Su voz, su apariencia. Haznos un favor, niña, muéstranos tu rostro. Sí, mueve tu cabello para que podamos verte. Los trolls no me permiten mostrar mi rostro. Pero no somos trolls, somos niños como sí, tú. Sí, somos niños. Vamos, descubre tu rostro. Chicos, no puedo creerlo. ¡Es Nastia! Diana, ¿es la chica que desapareció en el bosque de los trolls? ¿Es ella? ¿Hace un año? Sí, chicos, es mi amiga Nastia. Muy bien. Diana, ¿eres tú? Sí, Nastia, soy yo. ¡Por fin estás aquí! Sí. Tenemos que llamar a tus padres y darle estas brillantes noticias. ¿Cómo pudiste escapar del bosque de los trolls? Estoy sorprendida. Bueno, es genial, pero no fuimos a la fiesta. Julie, todo esto es para bien. Tú olvidaste el regalo, pero los chicos encontraron a Nastia. ¿Qué harían sin nosotros? Vamos, Nastia, te daremos algo para comer, ¿ven? Gracias. ¡Qué genial! Bien, ¡sí! Ayúdame por aquí. Vamos, rápido. Vamos, chicas, denle a Nastia de comer. Preparen algo de té. Voy a calentar su sopa ahora. Sí, vamos. Eso estará bien. ¡Nastia, vamos! ¡Apresúrate! ¡Llegaremos tarde al cumpleaños por tu culpa! Me confundí. Chicas, ahora lo entiendo. Creo que los chicos acortaron rayos. Bueno, Diana, hoy irás a la fiesta de cumpleaños como si fueras un duende.